Soy inocente. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza las acusaciones de la Comisión Parlamentaria del Senado, que ha pedido su imputación por 9 delitos relacionados con su gestión de la pandemia, entre ellos crímenes contra la humanidad. Sabemos que no tenemos la culpa de nada en absoluto. Sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento. También se acusa a Bolsonaro de varios delitos relacionados con la propagación de la COVID-19, como infracción de medidas sanitarias, charlatanería o epidemia con efecto de muerte. Durante meses, el mandatario negó o minimizó la existencia de la pandemia, que ha dejado más de 600.000 muertos en Brasil. Si fuera juzgado y condenado por los delitos que le achaca la comisión, podría ser destituido y pasar hasta 30 años en la cárcel. Pero el mandatario no está solo. Hay decenas de imputados, entre ellos Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y senador, que acusa al presidente de la Comisión de Investigación de llevar a cabo una caza de brujas. Utilizó un instrumento del Senado Federal para promover una persecución política, para acusar al presidente de la República de algo que no hizo. Es calumnia, injuria, difamación, un crimen de persecución. El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria no es vinculante. Sin embargo, si es aprobado el próximo martes por el Senado, se enviará a la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de Bolsonaro y el resto de acusados.